Hola, bienvenidos a 1, 2, 3 Mate Fácil, el mejor programa de televisión para aprender matemáticas. Este es un programa de televisión educativa que lo realizamos aquí en la Universidad Técnica del Norte y esperamos que les guste mucho el programa que hemos preparado para la clase del día de hoy, que es un tema nuevo. Vamos a empezar a estudiar lo que son los límites. Así que esperamos que les guste. Empezamos. En la clase del día de hoy, como les había mencionado hace un momento, vamos a empezar a estudiar los límites de una función matemática. Y para eso vamos a pedirle al Guillito que nos ayude a realizar el siguiente reto. Le vamos a pedir que intente llegar a una pared, pero siempre, y esta es la condición, siempre tiene que recorrer la mitad de la distancia que le falta. Ahí tenemos la pared y le vamos a poner arbitrariamente 6 metros. Entonces, vamos a decirle al Guillito que se aparezca. Guillito, ¿dónde estás? ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! Hola, Guillito, ¿cómo estás? ¡Estoy súper bien! ¡Qué bueno, Guillito! Mira, lo que te queremos pedir para la clase del día de hoy es que intentes llegar a esa pared que está por allá. ¿Crees que lo puedas hacer? ¡Claro! ¡Está muy fácil! Pero, Guillito, tenemos una condición. Siempre debes recorrer la mitad de la distancia que te falta. Es algo muy importante que debes tomar en cuenta. Ya, bueno. Bueno, Guillito, entonces, primero tendrías que llegar ahí, a la mitad de los 6 metros en los cuales te encuentras ahorita. Ok, eso está súper fácil. Mira. ¿Viste? Ya llegué. Ok, Guillito. Entonces, no te olvides, siempre debes avanzar la mitad de la distancia que te falta. Sí, bueno. Ok, entonces ahora tendrías que ir a la mitad de los 3 metros, que son 1.5 metros. Eso está bien fácil. Ok, Guillito, mira, ahora te encuentras a 1.5 metros de la pared. Tienes que caminar hasta la mitad de esa distancia, es decir, a los 75 centímetros antes de la pared. Eso está más fácil todavía, mira. ¿Viste? Ya llegué. Bueno, Guillito, pero creo que no estás tomando en cuenta la condición que te pusimos al principio. Debes siempre caminar hasta la mitad de la distancia que te falta. Entonces, si estás a 75 centímetros, tendrías que caminar la mitad de 75 centímetros. Y como no tenemos más espacio, le vamos a ampliar un poquito la escala y le vamos a poner por acá. ¡Uy! Así es, Guillito, así que te vamos a tener que poner aquí. ¿Qué? Así es, Guillito, como te dije al inicio, siempre debes caminar la mitad de la distancia que te falta. Y en este caso, la mitad de los 75 centímetros sería 37.5 centímetros, justo donde está la señal. ¡Qué chiste! Así nunca voy a llegar a la pared, pues. Exactamente, Guillito. Ese era el reto que te queríamos poner a prueba. Verás que sí voy a llegar a tocar la pared. Ya, ahora estoy aquí. Muy bien, Guillito. Ahora, como la condición dice que debes caminar la mitad de la distancia que te falta, tendrías que llegar aquí, a la mitad de 37.5 centímetros, es decir, 18.75. Bueno. Ya llegué. Muy bien, Guillito. Pero recuerda, la condición era que siempre debes caminar la mitad de la distancia que te falta. Y como no tenemos más espacio, tenemos que nuevamente ampliar la escala y los 18.75 centímetros le vamos a poner por acá. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, otra vez, Guillito, lamentablemente. Así que te tienes que regresar ahí. Y como la condición era que siempre debes caminar la mitad de la distancia que te falta, ese punto se encuentra ahí. Ahora tienes que llegar a 9.38 centímetros de la pared. Pero no entiendo, pues. Así nunca voy a llegar a tocar la pared. Exactamente, Guillito. Ese era el reto. Como pudimos ver en ese ejemplo, el reto que le acabamos de poner al Guillito era que tratara
de llegar a tocar la pared con esa condición, que siempre debe caminar hasta la mitad de la distancia que le falta. Y si ustedes se dan cuenta, siempre estuvimos ampliando la escala. Y cada vez que se iba aproximando, siempre teníamos que ampliarle más la escala porque la distancia se hacía más pequeña. Entonces, la mitad de esa distancia pequeña era una distancia aún más pequeña. Y así hubiéramos estado hasta el infinito. Por lo tanto, el guisito nunca va a llegar a tocar esa pared. Vamos a ver un ejemplo un poco parecido para que ustedes empiecen a entender un poquito más qué es esto del concepto de los límites. Pongan atención. Ok, en este ejemplo vamos a analizar lo siguiente. Y es muy fácil. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos un cuadrado. Y vamos a poner que este lado de aquí mide un metro y el lado de acá también debe medir un metro porque estamos hablando de un cuadrado. Y sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, es decir, un metro por un metro. Y uno por uno sería uno, ¿verdad? Y m por m sería m al cuadrado. Es decir, que el área de este cuadrado es de un metro cuadrado. Le vamos a poner por aquí y miren lo que vamos a realizar a continuación. Le vamos a dividir en dos mitades, las cuales valen un medio cada una. ¿Qué les parece si seguimos dividiendo una de estas mitades, la de aquí? Al hacer esto, tendríamos dos pedazos de un cuarto. ¿Se dan cuenta? Y si seguimos haciendo esta división, es decir, este lado de aquí le queremos dividir en dos partes iguales, un cuarto dividido para dos quedaría un octavo. Y vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento. A este octavo le vamos a dividir en la mitad. Y un octavo dividido para dos quedaría un 16avo en cada lado. Y continuamos realizando las divisiones. Este pedacito de cuadrado que tengo por aquí lo voy a dividir en la mitad. Y un 16avo dividido para 2 me queda un 32avo. Continuemos. Este pedacito de acá que ya está muy pequeñito lo vamos a volver a dividir en la mitad. Y un 32avo dividido para 2 me queda un 64avo, que tal vez ya no lo alcanzan a ver. Y si seguimos dividiendo, por ejemplo, ese cuadrito que está en la esquina de ahí, que ya está muy pequeñito y lo queremos seguir dividiendo en la mitad, tendríamos que dividir un 64avo para 2 y el resultado me da un 128avo. Como ustedes se pudieron dar cuenta en ese ejemplo, al dividir el cuadrado en dos partes y luego una de sus partes en la mitad y así sucesivamente hasta obtener ese cuadrito pequeñito que ya casi no se le ve, esta operación la podemos hacer hasta el infinito. Podemos seguir dividiendo y dividiendo porque cada vez el cuadradito se va haciendo más pequeño y esto lo vamos a realizar hasta el infinito. Pero ¿qué pasa si yo sumo todos esos pedacitos en los cuales he dividido el cuadrado? Pongan atención. Ok, si yo quiero sumar todas las fracciones en las cuales he dividido este cuadrado, miren lo que va a suceder. Si a este medio que tengo por aquí le sumo este pedacito de acá que es el 1 cuarto y le sumo este octavo que está por aquí, más este otro pedacito que es un 16avo y esta otra fracción de un 32avo más un 64avo que es otro pedacito más pequeñito y este otro pedacito aún más pequeñito de un 128avo y así podemos seguir añadiendo fracciones más y más pequeñas que se van a proyectar hasta el infinito, lo cual es representado por ese símbolo que ustedes le ven ahí, que significa que la suma de todas estas fracciones se van a ir hasta el infinito, se van a hacer muy pequeñas indefinidamente. Y la suma de todas estas fracciones hasta el infinito siempre me va a dar un metro cuadrado. Por lo cual puedo decir lo siguiente, que el límite, ojo, pongan atención con esa palabra que estamos estudiando, el límite de la suma de todas las fracciones que tenemos ahí hasta el infinito
siempre va a ser de 1 metro cuadrado. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Así es, Guillito. Es muy interesante. Como ustedes se pudieron dar cuenta, las fracciones pueden irse hasta el infinito y se hacen cada vez más pequeñas. Pero la suma de todas estas fracciones, de todos esos pedacitos en los cuales dividimos el cuadrado, la suma de todos esos nos va a dar 1. Por lo tanto, decimos que el límite de la suma de todas estas fracciones es 1. ¿Ok? Con esa idea, vamos a ver a continuación lo siguiente. Pongan atención. Con nuestro plano cartesiano que lo tenemos por ahí, lo vamos a agrandar así y lo colocamos para este lado. Vamos a graficar esta función que está muy sencilla. F de x igual a x más 1. Y vamos a construir una tabla de valores. A un lado vamos a poner valores en x y al otro el resultado de estos valores en la función. Miren, muy fácil, hemos colocado una secuencia de 0 hasta el número 6. Y para obtener los valores en f de x, simplemente vamos a aplicar lo que dice ahí, x más 1. Es decir, a cada valor de x le sumamos 1. Y obtenemos estos datos que están por acá. Si ustedes se dan cuenta, a cada valor en x le hemos sumado 1 y nos dio f de x. Por ejemplo, 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4, etcétera, etcétera. Y así podemos poner muchos más datos. Ahora, lo siguiente es graficar esta tabla de valores. Y miren, de manera muy rápida vamos a hacerlo así. ¿Y qué es lo que hemos obtenido? Ustedes pueden darse cuenta que como resultado nos dio esta línea recta. Y ahora vamos a eliminar todos los puntos, estos de aquí, y nos vamos a quedar solamente con uno. Este dato de aquí, con el cual vamos a trabajar y a entender qué es un límite. Tenemos el valor de 5 en el eje de las x y 6 en el eje de las y o f de x, que es lo mismo. Y miren lo que va a suceder a continuación. Vamos a tratar de aproximarnos, ojo con lo que voy a decir, vamos a aproximarnos por la parte de abajo intentando llegar al punto verde que está por ahí. El primer punto sería 0 y 1, este otro sería 1 y 2, luego tenemos 2 y 3. Miren cómo los valores de x y los valores de y se van aproximando a ese punto que tenemos en la mitad. Aquí tenemos 3 y 4, 4 y 5. Podemos ver que el número 4 está muy próximo al número 5 en el eje de las x. Y en el eje de las y, el número 5 está muy próximo al 6 que se encuentra justo en la mitad. Vamos ahora a tratar de hacer lo mismo, pero por el otro extremo, por acá. Y empecemos con estos valores. 9 y 10, miren cómo se va acercando, tenemos 8 y 9, 7 y 8, 6 y 7, y podemos ver que por este lado de aquí, el 6 se está aproximando al 5 en el eje de las x, y el 7 se está aproximando al 6 en el eje de las y. Pero vamos a tratar de entender esto de una manera más detallada. A esta área la vamos a ampliar así. Lo que estamos haciendo es simplemente ampliando la escala y tenemos la misma sección, pero un poquito más ampliada. Y quiero que pongan atención a lo siguiente. Vamos a poner aquí una tabla de valores para que ustedes se puedan fijar qué sucede si los valores que están a los extremos se van acercando al que tenemos en la mitad. Entonces empezamos colocando este valor de las coordenadas que corresponde a ese punto del extremo superior, estas coordenadas que corresponden al punto medio, el que estamos estudiando, y estas otras coordenadas que correspondería a ese punto de ahí. Listo, vamos a tratar de acercarnos desde el punto que se encuentra en la parte de abajo y vamos a tratar de acercarlo al que se encuentra en la mitad. Y miren lo que está sucediendo. Los valores se están aproximando al que tenemos colocado en la mitad. ¿Se dieron cuenta?
Ahora vamos a tratar de hacer lo mismo por la parte superior. Como pueden darse cuenta, estos valores se están aproximando de una manera más exacta al punto que tenemos en la mitad. Si analizamos el gráfico, podemos observar que el punto que está en la mitad es 5 en el eje de las X y 6 en el eje de las Y. Y es este punto que tenemos por ahí. Y al revisar todos los datos de la tabla, vemos que estos valores se van acercando hacia ese punto medio. Pero miren, vamos a hacerlo nuevamente. A ese tramo que está ahí, lo vamos a ampliar mucho más para ver qué es lo que sucede. Y ahora vamos a tratar de ver cómo los valores se van aproximando al que se encuentra en la mitad. Y pongan atención a la manera en que los datos se van acercando cada vez más al número 5 en el eje de las X y al número 6 en el eje de las Y. Observen. Y llegamos a este punto. Tenemos 4.99 en el eje de las X, que es casi 5. Y en el eje de las Y tenemos el punto 5.99, que es casi 6. ¿Se dan cuenta? Lo mismo puede ocurrir de la parte de arriba. Miren lo que está sucediendo. Los valores se van aproximando cada vez más a ese punto que tenemos en la mitad. En el eje de las X vemos que 5.01 es prácticamente 5. Y en el eje de las Y podemos ver que 6.01 es casi igual a 6. De esta manera, podemos darnos cuenta que cuando los valores de X de un lado o del otro se van acercando hasta cierto punto, lo mismo va a ocurrir con los valores de Y. Muy interesante, ¿verdad? ¿Pudieron notar algo muy particular que sucedió en la explicación que vimos hace un momento? Pusimos un valor en la mitad del gráfico y lo que hicimos es hacer que los valores en el eje de las X se vayan acercando a un punto medio. Y mientras esto ocurría, lo mismo pasaba en el eje de las Y. ¿Y eso qué tiene que ver con los límites? Pongan atención a la siguiente explicación porque ya vamos a entender qué es esto. Como vimos en la explicación anterior, los valores de X se iban aproximando al 5, ya sea desde este lado de aquí o desde este otro lado por acá. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente y pongan atención que ya vamos a ver qué es un límite. Cuando los valores de X, en este ejemplo en particular, se aproximan al número 5, llega a un determinado límite. Y ese límite le vamos a representar simplemente con la palabra lim. ¿Pero el límite de qué? El límite de la función, es decir, f de x. En otras palabras, mientras x se va acercando al 5, los valores en y se van acercando al 6, ya sea por la parte de abajo o por la parte de arriba. Entonces, el límite de esta función, cuando los valores se aproximan a 5, es igual a 6. Ok, y así acabamos de ver una explicación que estuvo muy interesante, pero vamos a explicarles a ustedes qué quiere decir eso que está ahí. No es nada del otro mundo, es muy fácil. ¿Qué es lo que significa? La interpretación de todo eso que ustedes ven ahí es lo siguiente. Dice que cuando los valores de X se van aproximando al número 5, la función tendrá el valor de 6. ¿Qué quiere decir? Que mientras los valores que veíamos en el gráfico se iban aproximando al número 5, llegaba a un límite en el cual los valores en Y o los valores de la función no se van a pasar del 6, van a llegar al 6. Eso es lo que quiere decir. Entonces, con esta explicación y con lo que habíamos visto anteriormente, le vamos a pedir al Guillito que nos dé una definición de lo que es un límite. Ok, Guillito, lo que queremos ahora es que nos expliques
¿qué es el límite de una función? ¿Nos puedes ayudar? Oh, sí, es muy fácil. Ponga mucha atención. El límite de una función es la tendencia que tiene dicha función mientras sus parámetros se van aproximando a un cierto valor. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, con esa explicación que nos dio el Guillito, vamos a realizar un ejercicio para poder comprender un poquito más qué es esto de los límites. Pongamos atención. Ok, ejercicio. Según lo que podemos ver ahí, nos piden el límite de esa función cuando los valores de x se van aproximando a 2. Ok, ¿y qué quiere decir eso? Muy fácil. El ejercicio nos pide que debemos calcular el límite. Y sabemos que el límite lo representamos como lim. ¿El límite de qué? El límite de esa función. ¿Y cuánto vale la función según el ejercicio? Es x cuadrado. Entonces vamos a calcular el límite de x cuadrado. Pero ¿cuál es la condición? Que los valores de x se van a aproximar a 2. Y ese valor no conocemos. Así que eso es lo que vamos a calcular a continuación. Utilizando la función que nos dan en el problema, vamos a graficarla para resolver este ejercicio. Con el plano cartesiano y una tabla de valores que vamos a construir, ponemos datos negativos y datos positivos por ahí. Al elevar todos estos datos al cuadrado, tenemos como resultado esta otra fila de valores para f de x. Entonces, el siguiente paso muy fácil. Vamos a graficar estos puntos por aquí. Y miren, nos dio como resultado esta parábola. Y como el ejercicio nos pide que veamos el límite cuando los valores se aproximan a 2, es decir, en ese punto que está ahí, vamos a ampliar un poquito el gráfico que tenemos por ahí para ver con mayor detalle. Y vamos ahora sí a acercar los valores hacia el punto 2 en el eje de las x, de esta manera. Y miren cómo los puntos se están acercando al punto 2. Les acercamos un poco más, más, más. Y llegamos ya casi al punto 2. Y miren lo que está sucediendo. Si le aproximamos aún más y más, podemos así darnos cuenta que estos dos puntos se están aproximando a este valor que tenemos aquí, al número 4. Y si le acercamos más y más, podemos estar seguros que cuando los valores de x se van aproximando al número 2, como resultado, los valores en el eje de las y se van a ir aproximando al número 4. Ok, entonces podemos decir que el límite de la función x cuadrado, que es la que tenemos en el gráfico, cuando los valores de x se van aproximando al número 2, esto es igual a 4. Gráficamente hemos resuelto el ejercicio y podemos contestar. Y podemos de esta manera dar la respuesta, que el límite de la función x cuadrado cuando los valores de x se aproximan a 2, esto es igual a 4. Pero también hay otra forma de saber la respuesta sin la necesidad de hacer el gráfico. Y es muy fácil. Al problema que lo tenemos ahí, lo colocamos un poquito por acá y miren, simplemente a este valor 2 lo ponemos ahí en lugar de la x y nos quedaría 2 al cuadrado. Y sabemos que 2 al cuadrado es 4. Esta es otra forma mucho más fácil de encontrar el límite de la función que nos estaban pidiendo calcular. ¿Les gustó la clase? Muy fácil, ¿verdad? De esta manera vimos una pequeña introducción de lo que son los límites en las funciones matemáticas. Antes de terminar el programa, vamos a ver un resumen de la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy vimos que el límite de una función es la tendencia que tiene dicha función
mientras sus parámetros se van aproximando hasta cierto valor. Y esta operación matemática se la interpreta de la siguiente manera. El límite de una función cualquiera, cuando los valores de x se van aproximando a determinado valor, como resultado me va a dar el límite de esa función. Si les gustó el programa y quieren ver más de 1, 2, 3 Mate Fácil, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube con el nombre de UTV en línea. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente oportunidad con más de 1, 2, 3 Mate Fácil. Adiós, adiós.